Yo desde aquí, y para los hermanos de Euskal Herria, lo que hemos tenido presente, y sobre todo desde la izquierda independentista, es la terrible, inhumana represión que ha sufrido el pueblo vasco durante todos estos años. Arnaldo Otegi, que ha venido aquí muchas veces, se ha chupado 6 años de prisión, no solo él, digamos, pero como preso que acaba de salir, cierre de diarios, Intxaurrondo, muertes, torturas. Claro, cuando dicen, no, es que Euskadi ahora parece que, joder, los movimientos tienen sus plazos, ¿no? Yo entiendo que en Euskal Herria se viene de una represión muy dura, que hay que replantear, supongo, políticamente muchas cosas, pero que están cambiando también muchas cosas. Yo creo que sin meterme en la política vasca, pero la postura del PNV es insostenible. Es decir, es como la convergencia de aquí catalana. Es decir, que miren lo que ha pasado con convergencia. Ha implotado. Convergencia, sus propios votantes han forzado a que sea un partido independentista. Y la izquierda abertzale, entiendo que está en un proceso de reconfiguración, pero no porque sea débil, sino porque ha sido masacrada por la represión estatal. Y esto no lo olvidemos nunca, y no lo olvidemos desde Cataluña tampoco. Es decir, si Euskadi no es libre es porque ha habido un proceso militar de represión, que han intentado aplicar en Cataluña, y hemos tenido la suerte que lo han aplicado tarde y mal. Pero que lo están intentando también, crear un clima, y si estáis viendo estas semanas cómo intentan crear el paralelismo con la kale borroka, con la batasunización del proceso, porque solo tienen un modelo de gestión territorial, que es la represión militar, ¿no? Por lo tanto, desde aquí, yo creo que mucha gente somos muy conscientes de que si Euskadi ahora, digamos, está más lenta, o Cataluña está más avanzada en el proceso de liberación nacional, es porque venís de una lucha que ha sido terriblemente dura y cruel, ¿no? Pero evidentemente la solidaridad llega. Y yo creo que todos, Euskadi y Cataluña, nos estamos constantemente enviando herramientas de lucha. ¿Cuál funciona? ¿Cuál no ha funcionado? ¿Esto puede ir bien? Miraros cómo funciona aquí. Y yo creo que eso, esperemos que lo que está pasando en Cataluña os sirva. Y esa es nuestra esperanza también, ¿no? De que os sea útil.